al más vil, despreciable, ruin y deleznable ser que ha pisado esta tierra. ¿De veras? ¿De veras? Pues a fe que no te engañas. Otra mujer ha expulsado a Inés de mi pecho. Y si el cielo no tiene nada por lo que vos podáis temer, tened al menos la cólera de una mujer ofendida. ¿Pero qué es lo que has hecho, enemigo? ¡Desobediente! ¡Atrevido! Pues como prenda de amistad, dadme un besito. Todo el día rezo por la prosperidad de la gente generosa que me da algo. Suele decirse, señoras y señores, que la justicia es cierta. Y es cierto, porque en este caso parece que nunca te sobre. Pues ¿dónde ha estado? En Lisboa, con su padre en la embajada. Con público pregón, guárdense todos de un hombre que a las mujeres engaña y es el burlador de España. Escucharme sin enojos como haces es amor. Mírame aquí, rendida a tus pies, adorando, vida mía, la esclavitud de tu amor. Ya, por Dios, don Juan, no podré resistir mucho tiempo sin morir. Alma mía, esas palabras cambian de modo mi ser. No es Satanás quien pone este amor en mí, doña Inés. Es Dios, que quiere a través de ti ganarme para él. ¡Padre! ¡No, por favor, padre! ¡Falta! Mi cólera te perseguirá mientras vivas. Lo juro por Dios. Levántenle un sepulcro con una estatua en piedra. Y en su epitafio, con letras góticas. Palabras den alas a su venganza. Estás llorando. Perdonadme. Vengo aquí por vuestro bien, para comunicaros un aviso del cielo. Cuenta palabra y nada. Mañana a las 10 para ordenarte que te esperado. ¿Ya? ¡Pues ya! ¿Qué importa que llame? ¿Quién tiene que abrir que están durmiendo los sacristanes? El obstinarse en el pecado lleva a una muerte funesta, y el rechazar la gracia del cielo es abrirle paso a su rayo.